Ezker subiranistak, inoiz baino kera gehiago ditu Gasteizko legebiltzarrean gehiengo izateko. Eta horri ezker, Euskal Herritarren aldarrikapenak ere inoiz baino indartsuago azalduko dira erakundeetan. PP, PSOE eta PNV alderdiek ordezkatzen duten eredu bakarrari aurre egiteko aukera nagusia da Euskal Herria Bildu. Eta herritarren eskutik egingo dugu. Betik eta ezkerretik. Eredu ekonomikoa irauli egin behar dugu. Zerbitzu publikoak indartuz. Zerga politikoa justua ezarrita eta lanaren banaketa bilatuz. Enplegua sortu ez ezik, gizonen eta emakumeen arteko benetako parekidetasuna lortzeko. Urriaren 21ean, pairatzen dugun krisi desberdinak gainditzen hasteko lehen urratsak egiten hasiko gara. Kalean gehiengoa garen moduan, erakundeetan ere ezker subiranista indartzua lortuko dugu. Estamos en el último tramo de campaña. En este último tramo de campaña, como se pudo ver en el BEC el pasado sábado, estamos con toda la ilusión, con toda la fuerza, estamos en disposición de ganar el poder y de conquistar la mayoría social, que trasladar la mayoría social que este país tiene a las urnas y transformarla en mayoría política. Para eso es necesario el apoyo de todos y todas las ciudadanas que entienden que Euskal Herria se puede construir de otra manera, que se puede construir desde abajo y a la izquierda y que se puede construir frente a la realidad que nos quieren imponer. Una realidad que viene dominada por el patriarcado, que viene dominada por la sumisión a un sistema económico que cada vez precariza a más gente y que empobrece al conjunto de la población, y un sistema económico que devasta nuestro territorio para beneficiar a unas pocas constructoras en detrimento de los derechos del conjunto de la ciudadanía. Por todo eso, es más necesario que nunca que los votos de izquierda en Euskal Herria se nucleen y se articulen en torno a Euskal Herria Bildu, la única candidatura capaz de disputarles el poder a las fuerzas de la derecha, al PP, al PNV y al PSOE, y de situar al ciudadano y a la ciudadana en el centro de la acción política, empoderándola para conseguir, esta vez sí, un sistema económico y social, una Euskal Herria más justa, más libre y más solidaria.